Poner un alto al taxismo informal. Esa fue la exigencia que llevó a miles de taxistas de la capital, de más de 200 operadoras, a paralizar sus actividades desde las 6:30 de la mañana de este lunes. Nos damos cuenta a simple vista que aquí en Quito prácticamente no se necesita un taxi más. Sin embargo, el secretario de Movilidad de Quito, Darío Tapia, aclaró que están obligados a realizar un estudio sobre el número de vehículos destinados al taxismo. Estamos convencidos que si no realizamos un estudio pertinente, técnico, coherente y además transparente, estamos seguros de que la informalidad seguirá creciendo. El sector de la Tribuna del Sur, donde se ubica el edificio de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, fue uno de los 16 puntos de concentración de los agremiados que coparon la avenida Teniente Hugo Ortiz, bloqueando la circulación. Tengo que caminar y buscar por dónde ir al trabajo. Los dirigentes del taxismo aclararon que esta medida de hecho está fuera de cualquier marco o interés político. El resultado de esto es el clamor de todos los compañeros de la clase organizada convencional. Los taxistas hablan de una importante disminución en el número de carreras producto de la informalidad. ¿Lo hacían antes cuando estaban haciendo? Por decirle, si antes hacíamos unos 30 a 40 dólares las 14 horas, 12 horas, ahora estamos llevando a nuestros hogares un promedio de 20 dólares. Por su parte, las autoridades municipales indicaron que los controles son permanentes. En 2016 y lo que llevamos de 2017, se han realizado 6.000 detenciones a taxis informales. Ninguna ciudad del Ecuador ni siquiera se acerca a los números y a las cifras que tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito respecto al control de la informalidad. Pasadas las 11 de la mañana, las unidades volvieron a las calles a trabajar con normalidad, a la espera de la apertura de diálogos con las autoridades municipales, quienes indicaron que se conformó una comisión especial para este fin. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.